Para el inicio y replanteo de una cubierta, lo primero que hay que hacer es coger y presentar las tejas para saber la separación que hay entre eje y eje. Al poner la cubierta es la que me da el máximo que yo puedo hacer en el río o la teja de abajo. Con el alumno que está mirando, es de la manera que le estoy explicando de cómo hacerlo, poniendo bien las tejas de arriba y de abajo el máximo, o sea, que toquen los laterales de lo que llamamos la teja del río. Y esta es la teja que va al lado para saber la distancia que hay desde el río a la misma esquina de lo que es la solera. Es de este espacio, esta tiene que coincidir con esta esquina, y entonces ya a continuación va lo que es el río. Normalmente se quedan entre 19 y 20 centímetros, que es la de lo que es el primer río. Normalmente, eso ya depende de la teja, la anchura que tenga en sí. Entonces ahí, una vez ya representada, se marca la distancia y ahora se comprueba bien lo que es la anchura de entre río y río, que normalmente también depende de la teja, son 25, pero estos 25 es el máximo. Pero entonces ahora tenemos que mirar a ver cómo nos viene y ya empezar a presentar las tejas en las marcas que hemos hecho. Y en este caso, como que allí hay un acabado al final, es comprobar bien cómo se podría realizar este acabado para que no entorpezca en toda la preparación. Ahora lo hago esto con una escuadra para saber bien, porque no vaya a ser que en el lateral de la solera no esté a escuadra, y de esta manera a nosotros interesa, y más cuando es una tirada larga. Ahora, estas lecciones son también por si es un tejado grande, en la misma separación, y mirando bien lo que es la escuadra al principio. Y luego a partir de aquí es de cómo tenemos que ir ya haciendo las marcas, y retirando con un azulete, haciendo unas rayas. Ahora ya, como que ya sabemos la distancia que hay entre río y río, me lo estoy replanteando la parte superior, que abajo ya está, y entonces de raya a raya, con el azulete que me ayuda el alumno, trazando unas líneas, que serán el centro mismo del río. Luego faltará hacer unas líneas verticales en frontis para que al poner la teja lo puedas comprobar. Ahora, esta medida que voy a hacer es la que da lo que es la longitud de la teja. Aquí donde hago la raya tiene que venir el final de la teja del río, que ya anteriormente ya he comprobado que si sobrevuela unos centímetros, a la parte de atrás, como se puede ver, es la que tiene que coincidir con la teja. Y entonces ya me da toda la medida. Ahora es lo que he dicho antes, aquí marcándome bien lo que son las líneas verticales. Aquí delante normalmente acostumbro a poner una hilera de baldosa, porque hay que tener en cuenta de que aquí es como si le faltara el grueso de la teja que continúa. Todo es para que quede con la misma inclinación. Pero como que es un tramo corto, pues lo he hecho así a ojo de lo que era el grueso de la teja. Teniendo la arista ya puesta, entonces es como hay que poner la otra punta y un cordel. Las tejas hay que trabarlas bien, y más en la cabeza, con mortero y unos trozos, sujetando de que ella no tenga movimiento. Al poner la teja hay que procurar bien que quede bien anivelada de punta a punta. Ahora, ya sabiendo la altura que queda la teja, ahora el alumno va para poner la otra, la línea de atrás, que es la que manda, y con el metro comprobará, que por eso se le doy yo ahora le doy el metro, para que pueda comprobar la altura desde la arista a debajo de la teja, para que quede igual al otro extremo. Por eso va bien primero hacer la arista, que es una guía que tienes. A continuación pondremos un regle
aquí para enseñarle bien cómo hay que poner el trozo, que ya lo he hecho antes, pero para que también lo vea, y ahí el trozo que es lo que hay que, contra la pared, que también hay que hacerlo. Con unos trozos. Bueno, ya tengo el regle puesto y la teja puesta para irlas poniendo a continuación. Cuando se realizan o se ponen esas tejas, la parte de atrás tiene que ir completamente, pero completamente a ras de la solera. Porque si la solera está llana, o sea, entonces tiene que estar raspándola, no levantando ni nada, o sea, raspando, tocando completamente la solera a la parte de atrás. Y ahí delante, pues todo bien trabado y poniéndole un mortero para que tenga el asiento con encima del regle. Tiene que coincidir al mismo centro de la línea que he puesto antes y luego a la parte de atrás a cero, y manteniendo la línea que hay a paralelo al regle de atrás, que al poner bien el regle ya coincide. Al poner el trozo, lo estoy indicando, es mover un poquito el pedazo, el trozo, para que quede más sujeto. No se trata de coger y poner la pieza encima y dejarla, no, es darle un poquito de movimiento y así queda bien sujeto. Ahí está tirando el mortero por la parte de atrás, pero hay que hacerlo con la punta, que ya se lo he indicado, y ahora ya lo hace así. O sea que se trata de coger, dar la vuelta a la paleta y tirarlo con la punta para abajo. Ahora esta es la teja que le marco de lo que se tiene que cortar, porque es lo que el solape de la teja que va arriba. O sea, no se trata de poner el río siguiente o la teja de arriba y esta encima, sino esta hay que cortarle los centímetros que entra la otra. Si entra 10, hay que cortarle 10 la teja. Si entra, al fin, la cantidad que sea, 10 o 11, lo que sea. Y tiene que tocar a la punta de la teja del río que queda puesta arriba. Esto se puede hacer con la radial, como también se puede hacer con la paleta, como lo voy a hacer ahora. Darle un golpito, un golpecito en cada extremo de lo que hay que cortar, y un golpe en el centro y ya se rompe. Ya digo, no siempre tenemos esta suerte de que se rompe bien, pero en estas, si la teja está bien sana, que hay que probarlo con el ruido, que no esté resentida o griteada por una parte. Estoy indicando de cómo se tiene que poner un mortero a los laterales. Y luego también mortero en la parte superior de lo que es el toque. La parte de atrás también tiene que ir completamente rozando la teja, y ahí a la parte de delante hay que procurar que quede lo mismo grueso por cada lado, pero que queda lo mínimo, pero que se vea un grueso, y comprobar que vaya completamente recta, que eso cuando te retiras un poco es cuando se puede comprobar. Al rejuntado es una fase muy importante, que yo le doy esta importancia porque es muy interesante. Apretada bien con lo que es la paleta, porque el mortero bien apretado y aparte pasando la paleta que queda fino, es una cosa que queda por mucho más tiempo. Ahí achafando también o aplastando un poco el mortero que sobresala, y con la paleta ir haciéndolo. Y siempre esto es mejor hacerlo en tierno, porque así ya se queda más fino. Y luego ya no es aquello que tengas que ir haciendo todo continuamente. Ahí la teja bien repartida, el mortero bien repartido, y esta es la parte superior. Pero repito, la parte de atrás tiene que estar completamente rozando lo que es la teja. Y allí delante comprobando que quede a la misma distancia o la misma separación de la junta de la que hay puesta.
ahí como he dicho antes, pasándole bien la paleta, aplastándolo el mortero y recortando todo lo que sobresale más de lo que es debido. Aunque parece entretenido, pero el acabado es muy importante. Bueno, ahora ya continuará el alumno, ya ha visto cómo ponía las dos y ahora es él que tiene que seguir ya a lo que es el tejado. Simplemente lo ayudaré es en poner lo que es la cubierta del extremo, del principio. Estoy indicando que allí pues lo que hay que poner es otro trocito, porque lo que no puede haber es de que haya mucho mortero y que no queden agujeros, o sea, que no sobresalga más de lo normal, para que luego a la hora del revoque pueda quedar bien. También hay que procurar que quede la salida, que quede igual que la que hay puesta abajo, que es la guía que tienes. Esto hay que hacerlo, pone la mano encima de la teja, así. Hay que sujetar la teja con la mano, la parte superior, y ahora ya a pasar la paleta, sea de arriba abajo, o de abajo arriba, o de abajo arriba, como quieras. Así, que quede apretando bien. Siempre es mejor hacerlo desde abajo para arriba. Sí, pero más apretado. Y lo mismo que antes, se le pone mortero arriba para que se siente bien los laterales, pero la teja tiene que tocar, rastrando, tiene que tocar lo que es la solera, que es la guía que se tiene. Ahí bien apretadita, haciéndole presión. Y como que no tenemos ninguna guía aquí, la guía que hay es galgando o comprobando de la que es al principio. De la primera que hay puesta desde la punta es la que tienen que quedar todas iguales. Ahora unos trozos de que se aprovechan las mismas tejas que hemos cortado de las primeras y si no pues se recogen pedazos que siempre hay en la obra para irlos poniendo en la parte de atrás y que quede bien sujeta, porque cuando es un tejado grande y se anda por encima, las tejas tienen que estar bien sujetas por los lados. Al poner la otra cubierta también lo comprobaremos con el metro para que todas salgan igual. Ahora aquí hay que mirar porque es un poco justo lo que es el recubrimiento de la cumbrera, pero es suficiente. Al poner el mortero queda bien, bien aplastado y cubre bien. Ahora ya sabiendo lo que hay, la distancia, y entonces ya en todas las que quedan es mejor es replantearlo, o sea, marcarlo con el metro y haciéndole una raya, que es la guía que tendremos para colocar lo que es la cubierta. Y se ha podido comprobar que lo he marcado con una raya y eso hay que hacerlo en todas. También si hay una galga, que se acostumbra a hacer una galga con una caña o con un tubo, se hace servir como galga. Aquí como que es poca cantidad, entonces lo hacemos con el metro. Ahora un pegote a la cabeza, donde se asienta la cabeza grande, el capell, decimos normalmente por la obra,
Estoy indicando que le falta más cantidad, porque al poner la teja tiene que sobresalir por los lados. Y también hay que procurar no tapar lo que es la raya para tener una guía que una vez puesta no se tenga que mover. Al ponerla hay que ponerla sin miedo, pero ya se comprende que cuando es un principio uno pues no tiene suficiente experiencia. Ahí al cortar el mortero se corta con esta postura, colocando la paleta así y luego pues procurar no ensuciarla mucho. Ahí como que se ve la raya que había quedado más abajo. Y lo mismo que los laterales, con la punta de la paleta, pues a hacer presión al mortero para que quede bien aplastado. Y también hay que procurar que quede siempre la misma medida, que normalmente es el mismo grueso de la otra teja. Ahora este mortero que sobra se termina para rejuntar bien y se quita el sobrante. Eso hay que ir más rápido, pero como que se trata de dar lecciones al alumno que no había puesto nunca tejas, pues hay que ir más despacio para que lo vaya entendiendo todo mejor. Ahora se trata de colocar la teja lateral, que esta también es muy importante, tiene que quedar a la misma altura de las otras, y esto se llena todo de cascotes y mortero, dándole la forma que es para que tenga el asiento lo que es la cubierta. Aquí es lo que hemos hecho la prueba al principio y la presentación. Ahora hago, para que lo comprenda, pues explicarle bien cómo tiene que quedar, que no puede quedar inclinada, sino tiene que quedar, las mismas puntas tienen que quedar al nivel. A veces se hacen excepciones, se puede hacer un gusto de lo que os gusta inclinada. También hay un sistema de poner doble teja, una teja abajo y luego esta encima, pero ahí se trata de una caseta y tampoco no sin complicarnos mucho. Estoy comentando que no puede quedar mucho en el centro del río de la teja, porque entonces queda mal. Aquí, aunque parezca que queda mucho separado, es cuando se le pone la cubierta y es ya cuando esto, que la otra cubierta, es cuando ya queda bien. Ahora ya sigue el alumno haciendo, colocando lo que son todos los trozos. Ya está en condiciones y ahora lo que sí voy a proceder a poner la primera, que es la que mandará como guía. La zona que no he puesto el mortero, cuando esté esto bien presentado, entonces es que le voy a, con la paleta le voy a hacer presión para que entre. Esto ahora tengo una escuadra a la mano, pero no es que hace falta escuadra. Esto se hace con un regle o con el nivel, pero nada más utilizándolo como regle, que es lo que estoy haciendo con la escuadra. Aguantándola para que no se mueva, y ahora una vez ya está rejuntada, lo que voy a hacer es poniéndole mortero a la zona lateral, que es donde ahora está como medio faltada. El mismo sistema que las tejas normales. Eso también colocando un regle por la parte superior se puede, pues, se puede comprobar para que quede a la misma altura. Ahí es lo que decía antes, que moviendo un poquito la paleta como si tuviera un temblor,
es filtrando el máximo que vaya para adentro. Y algunos trozos para fijarla mejor. Bueno, ya tenemos la primera puesta, ya el alumno va a colocar la segunda. Hay que procurar que la teja no quede inclinada. Normalmente acostumbra a quedarse caída hacia donde está el operario. Pero mirándolo bien, ahora se puede apreciar lo que hay que hacer, que la parte de atrás hay que tumbarlo un poco hacia a la derecha. Y antes de que se seque, pues si no queda bien la junta repartida, hay que hacerlo. Porque si no, luego si está muy seco ya no lo puedes mover. Y siempre se ve muy bien es desde lejos, o sea, un poco retirado. Y también se ve bien por la parte de atrás, asomando la cabeza para poderlo comprobar. Ahí es el sistema que tiene que hacer el alumno o el operario para poder quitar el mortero. Y si en algún sitio queda muy profundo, más hondo lo que es la junta, pues lo que hay que hacer. Bueno, ya está el tejado hecho.